el DAFO para saber las debilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades del voluntariado. Y pues nos fueron explicando más o menos en qué consiste cada una de ellas, y la actividad era hacer como de reportero y comentarles a las otras personas de los diferentes talleres para que nos dieran sus opiniones de cuáles eran los diferentes debilidades o amenazas o fortalezas o oportunidades que tiene el ser voluntario. ¿Y qué te está pareciendo la escuela de otoño? Pues muy bien, están bien estructurados los talleres, los ponentes de muy buena calidad y en general muy bien. Hola, soy Virginia de FEBOCAN, de la Plataforma de Entidades de la Comunidad de Madrid, y estoy en el taller 1, que es voluntariado y crisis. Y bueno, hemos empezado haciendo así un pequeño análisis de cómo estamos, en qué momento está el voluntariado ahora mismo, tema qué responsabilidad tenemos las ONGs y si lo estamos realmente adaptándonos al nuevo modelo o bueno, por lo menos reflexionando y analizando un poco debilidades y fortalezas del nuevo modelo. Hemos parado ahí con el objetivo ahora de, bueno, intentar buscar soluciones o propuestas basándonos en las experiencias. Soy Charo Jiménez y vengo de Sevilla. El otoño me da dos oportunidades: aprender, reflexionar de cómo estamos y de a dónde queremos ir, y de ver a mis compañeros, todos mis compañeros. ¿Cuáles son las fortalezas que has puesto? Uy, yo ya ni si las que he puesto, por ahí he puesto varias. Que formamos parte de un proyecto ilusionante. ¿Y qué amenaza estás poniendo? Pues ser invisible ante las entidades con las que colaboramos. ¿Y esa otra cuál es? Ser poco considerado dentro de tu asociación, en realidad. Me llamo Emilia Pérez Ubal. Vengo de Valencia. Muy bien. Estoy muy contenta porque veo que en el taller Obsérvese las letras todas coloridas ha habido mucha participación. Es un taller donde el objetivo prioritario es la propia participación de los que asisten a él, intentando dar noticias relevantes respecto a diferentes aspectos que